Tenemos Loser Quarters, la primera pelea se la llevó Sekai Dogo, discúlpenme por no haber llegado antes. No había dado cuenta que había empezado la partida y le voy a pedir a mi compañero Bratu, en algún momento me puede traer agua, compañero. O pedirle a Ignacio Navas que me traiga agua. Dirección, pésqueme por favor. La dirección no me pesca. Pero bueno, sigamos con la pelea, fueron a Tanan City. Recordemos que Noir con Sekai Dogo han jugado bastante rato. Ha jugado muchos torneos ya, bastante, a lo que es acuerdo a la región. Noir creo que la ha ganado ya bastantes veces igual a Dogo, y están, han estado ahí muy muy cerca de, creo que van como casi iguales, supongo. Y hasta la pandemia lo mismo, igual Noir lograba sacarle juegos a Sekai Dogo, o sea partidas en general le ganaba a sets igual. Ya tenemos ahora un inicio de partida que fue bastante calmado, le costó, estaban los dos espaciando sus momentos. Ya tenemos el 29%, vemos que Noir trata de entrar de a poquito. Espacia con el negro ahí, ocupa el Accelerate. ¿Ocupar esto a su favor o en contra? Ahí ocupó para moverse bastante, de una forma bastante distinta. Ocupó ahí muy bien el perk gracias al Accelerate. Tenemos jab into agarre. Eso no sé si es true o no. Creo que el ahí lo busca con Wave Bounce ese 6D. Tenemos ahí las flamas, no llega nada, eso si lo hubiera pegado a Dogo hubiera sido suficiente para quitar el stock. Tenemos 124% en estos momentos para Sekai Dogo, una ventaja bastante clara para Noir. En lo que cuenta a porcentaje, 136 para Dogo ahora en estos momentos, situación de ledge. Y después de la lata no pasa nada.
Ocupa Zoom y vuelve al stage. Ya tenemos un stock de ventaja en estos momentos para Noir. 65% de daño ya tiene con los tres stocks. Una ventaja bastante clara, por así decirlo. Y jab, jab, jab. Algo, ¿no? Ocupa ahí el fair para especial. No lo logramos quitar. Tenemos lata de situación de esquina para Noir en este momento. Logra entrar al stage. Se cae Dogo, buscó el plato, pero no logramos quitar nada. Tiró un kaboom, 82%. Como te decía Apolo, vemos que Noir tiene 3 vidas y Sekaito con una, 82% busca el jump block, no lo concreta y cayó, me disputió Sekaito. Bueno, estaba ganando el Dogo. Sí, pagaron una pelea al Dogo, un stock arriba en este momento, el Noir. Sí, a punto de llevarse la segunda stock del Dogo, ojo. Y se lo tiró para afuera. Sí, es re buena esa opción, igual sacar el perro cuando está afuera. A lo más te va a buscar una lata, te va a buscar alguna cosa como para que no lo salga a buscar, pero no es mucho el riesgo que claro de quedarse arriba, ¿no? Esperando. Y eso es lo que hace súper bien ahí Noir, que está con todo stock de ventaja. Se pone a llover, se puso nervioso el día para... Creo que no quiere ver al Dogo perder. No. En la región dijo, por eso esperaba con la carita al papá. Que llegarás con latas y unos platos para ti. Sí, es que de repente cuando me dan cuerda, me dan cuerda. Y me tengo que desquitar porque ya estaba enojado, entonces pasé a liberar la furia, 171% para ganar. Oye, ahí todo le llega, lo que le llega lo va a matar. Ahí el FT. El de alguna siempre el Fernando lo pega, de alguna manera siempre lo llega a pegar el FT. Sí, igual ahí el Fer lo que trata de hacer siempre es como reaccionar cuando si es que va a ir por el top frame o si te va a caer arriba. No, y lo chistoso es que el Fer pega el tipper, pues si tiene el tipper con el pico del pato. Claro. Se me arrasa. Sí, por lo general el top frame casi siempre pega tipper, o sea, depende de harto del mono. Uh-huh. Vos que jalan en el acelerar, pero el vaquero ahí hace la pillita. Está un top frame. Y sigue Noir con la stock de ventaja, o sea, ha tenido muy sólido con la ventaja a pesar de todo el tiempo que llevan jugando, ya quedan 3 minutos de partida, ya se le quedan la mitad. Uy, se la jugó ahí. Y con el... ¿Tú crees que la habrá hecho a propósito esa...? Yo creo que top de Kiano, pero está la posibilidad que lo haya hecho a propósito. El Dogo de repente esto, igual, esto es tu flamean, ¿cierto? El de fuego y el de hielo, tu flamean. Súper buena opción de esto, matan súper temprano, están así. Uy, ¿ven esquivos? Yo no sé si realmente el Noir lee rápido, porque yo creo que se acostumbró todo el mono. Porque a veces, igual, que a veces coge como los hechizos precisos. O sea, es cosa de ver por el tiro. ¿La atravesó? ¿Cachaste que el slice atraviesa la lata? Pasó por arriba. ¿Pasó por arriba? ¡Oh, qué estupidez! Fue eso, fue que le pegó a la lata y cuando le pega como que deja en el piso una cuestión de fuego. Hola, eso no mata porque ya estaba como en ciento y algo. Entonces. ¿Ahí eso mata? Sí. Oye, creo que debe haber pasado por arriba. Sí. Algo que pasó, porque ni siquiera atravió con la lata, desapareció, explotó nomás. Como explotó con el Dogo, debía haber explotado la lata. Ah, no, debía haber activado el perro. Porque tú la lata tienes que activarla para que explote. Sí. Claro. El... Si igual ese, el tema con el Sizzle ahí es que... quiere, se puso el opening el Noir. Pero con el Sizzle es que es muy rápido, donde el Dogo ahí le sacó la lata, estaba apretando un botón y el Noir el tiro. Y sí, que no es tan rígido, pero, o sea, en cuanto a lo que es daño. Pero sí, en cuanto a knockback y a utilidad, es muy muy útil y bueno. Sí. Y bueno, pero... No, si sí, fue una bolita, me quisiera. Producción. Está en la escena. Ah, sí, está cayendo una bolera. Asteric. Cuéntate más para que no. Ya tenemos 67% de daño para Noir. Vamos a Battlefield, sabes que yo esta etapa no la juego nunca, la juego solamente en Friendly porque no la sé ocupar normalmente, según yo. Pero es grande, lo que estoy viendo ahora, que es grande. Pero no es la más grande del... No, ni cagando, pero es grande la base de la etapa, lo que acabo de fijar. Porque pues nada va a correr. Y cuidado aquí el extra que está buscando Sekaito. Oye, partió bastante rápido, agresivo Sekaito. 130 y casi que logra quitar el stop, tenemos un bank que no llega a nada. Sí, pero ojo que está rajito. Uy, nuevamente, eso lo viste, lo revienta. Sí. Confirmamos que revienta el slice a la lata. Yo nunca había visto eso. Sí, cuidado, está la lata arriba de la stage. Y... ¡Oh! Cuenta de hoy, saca Dogo en todo caso. Y se podría haber muerto Noir.
Uy, buena el Fetil. Uy, ahí ese Paul. Tenemos ahí. Oh my god. Se quiere pegar la tele. Recuperó la poca, bueno, las ventajas que tenía y veamos si puede lograr sacar un poco de ventaja ya que tiene está 158%. Baja ahí con el Thunder, que no sé cómo se llama, el Side B. Busca el plato, le salta y le pega la flama. ¿Qué? O sea, no puedo entenderlo, o sea. Oh my god, o sea, no entiendo. Yo. Cama está dejada simplemente. Claro, eso. Sí, supongo que está rojito, está pegando 40 por 4. No, es que él ha aumentado 10 veces, pues entonces es como el de Goku Saiyan 4. Claro. Por eso es rojo el Kamehameha. Tenía 166% y es todo el rey del mundo, no arte. Sí, todo el rey del mundo. Y ahora tira un zoom. Mío, mío. Si va el. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sniper! Te viene el meme de Spectrol MG ahí con la pipa del counter. 81% fuera de la stage, se cae, Dogo está viendo el menú, pero no, oye, saca nada, no. Uy, es que ya Dogo tiene que buscarle como algún químico o algo como para poder sacarle ventaja. Pero, ojo que el Dogo igual tiene sus propietas, tiene su F Smash del orto con el perro, tiene todo, tiene, sí, puede dar vuelta. Sí, sí, puede darla un vuelta. Y aparte pero, que la recuperación de giro tampoco es muy buena. Sí, pero ojo que el Noire está rojito, un Aptro lo puede matar de. No, le pegó la lata, se le fue. Naptil le va a buscar seguramente, el Dogo quiere pegar un aéreo. Busca el backer ahí, situación de tech, tiene la lata afuera, busca el upper, no la concreta. La lata le pega, uy, el vaquero que tenemos, uy, lo hubiera agarrado. Sí, el Dogo está buscando mucho los saltos. Lo pimponió muy bien, ya tiene 9% de daño, ahí debería fijarse Dogo para ir a buscarlo, pero si tiene poco maná, debería pegarle más, bueno. Uy, claro. Busca la lata, al final el único que se pega fue él. Con Lechrap nuevamente ahí arriba de la plataforma tiene que bajar y tiene que descuidar con el Arctic, tiene que descuidar con el Arctic. Mar le gusta ocupar el Arctic para matar. Cualquier cosa lo puede matar, está rondito, está. Creo que esto es Nerly, man. Uy, la reacción ahí de Dogo con la. Y tenemos lata y ahora tenemos última stock, 145%. El NAR saca el bounce. Buena opción. Y fail. Fue suficiente para llevarse la partida de este torneo. Tenemos a Jerai Dogo perdiendo ya aquí en Loser Quartes, mientras que Noir pasa a un quinto lugar. Ahora Noir avanza para ver si queda top 4 o puede avanzar a top 3 del torneo.